Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, hoy es viernes, hoy es el día en que usted debe suscribirse con nosotros, aunque puede hacerlo por supuesto cualquier día de la semana, pero hoy viernes es el más apropiado para suscribirse con el plan VIP y recibir esa excelente información que vamos a tener Dios mediante para ustedes este fin de semana. 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo, las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Así es que ya lo saben, plan VIP solo para la rinconada. Para más información en cuanto a números de cuenta, consulten nuestra página ramonbrito.com haciendo clic en el aviso que está al lado de la pantalla, el aviso del plan VIP, o en el hachazo hípico, en nuestro aviso publicitario semanal. Ahí está la información de los números de cuenta, depósitos o transferencias. Recuerden que es mucho más fácil cuando usted hace ese depósito en un cajero automático del Banco Provincial o de Banesco, inclusive, que también tiene estos cajeros que reciben depósitos en efectivo. Usted se evita la cola de la agencia, así es que lo invito a suscribirse para este fin de semana con nosotros. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y para ganar, ahora también con hipismo internacional. Combo 900 de Quorum Telecom, recuerden que el Combo 900 se activa en nuestro caso llamando a la 093080 desde cualquier celular. Usted recibe marcas y fijos en un boletín de un máximo de 4 o 5 minutos de grabación. Si usted completa la llamada, usted recibe 2 mensajes de texto en su teléfono celular con 2 informaciones importantes de la 3399. Así es que a llamar a la 093080, de enviarnos encargamos nosotros, que le hacemos llegar a usted sus 2 mensajes de texto del Combo 900 de Quorum Telecom, solo en nuestro caso con la 93080. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, internacionales y también, por supuesto, en el béisbol de las grandes ligas. La 093399, la más económica del mercado, tiene 4 mantequillas en solo un minuto. Usted llama desde cualquier celular o desde cualquier teléfono fijo CanTV y recibe esa información en un solo minuto, lo cual quiere decir que la llamada dura un minuto y cuesta 7 más básico más IVA. No hay una opción más económica en el mercado de líneas 900 que la nuestra, la 3399 de las mantequillas del 30G. La 093080, la que activa el Combo 900, ya les explicaba, máximo 5 minutos, usted recibe toda la información de marcas y fijos. Y la mensajería de texto 3399 con las etiquetas que ustedes conocen, la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera va el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, 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 la palabra disparo para llegar, jugar y ganar en la primera, y por supuesto el carrera, carrera que no tiene comparación, el de las mantequillas del 30G, porque es el único que les ofrece 2 informaciones en un solo mensaje. Usted envía M más el número de la carrera, recibe las marcas de referencia, y esas marcas de referencia hay más de un 80% de los ganadores, de tal manera que el caballo que no aparezca allí no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero muy probablemente no gane. Y además de eso, el comentario profesional de este servidor para tomar decisiones de última hora es buenísima. Esta información carrera a carrera con la letra M más el número de la competencia. La información internacional, a más tardar a las 11 de la mañana, la etiqueta MLB con las 2 bases para el béisbol de las grandes ligas.
dos equipitos. Usted puede jugar esa morocha, puede jugar uno de esos equipitos por derecha, puede utilizar esas dos bases y añadir equipos de su preferencia para un parlay más ambicioso, pero envíe MLB a la 3399 y obtenga esa valiosa información, esas dos bases que están allí en la etiqueta MLB. A las 12 del mediodía, NYE, 7 de las 8 carreras que pronosticamos ayer las acertamos en la etiqueta NYE, o sea que casi pegamos los dos pick 4. A partir de las 12 del mediodía, la información para los dos pick 4 en Belmont Park, en la etiqueta NY, y a las 2 de la tarde la etiqueta Cal. Ayer, por cierto, le metimos una tremenda línea en el segundo pick 4 y resulta que fue la única carrera que pegamos el segundo pick 4, pero esa línea valió la pena. Psalm 16, que pagó más de $8 ganador, era una de las bases de la jugada en la etiqueta Cal, que se activó y se activa a las 2 de la tarde con la información para el pick 5 y el segundo pick 4 en el hipódromo de Hollywood Park. Así es que ya lo saben, carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales, béisbol de las grandes ligas, todo en un mismo lugar. La 3399, el código ganador, el código de las mantequillas del 30G. Bienvenidos a este espacio de hoy, 17 de mayo, carreras en el óvalo valenciano a partir de 5 para la 1 de la tarde. Serán 12 pruebas en total. Gran expectativa porque arranca lo que se llamaría la triple corona de yeguas en Valencia, cosa que nosotros no queremos llamar así, pero bueno, todo el mundo lo llama así, a veces hay que ir con la corriente, porque en realidad, y esta explicación la he dado yo muchas veces, la única triple corona que existe en Venezuela es la conformada por los clásicos José Antonio Páez, Cría Nacional y República Bolivariana de Venezuela. Esos son los tres clásicos de la triple corona, la única. Así como en Estados Unidos hay una sola triple corona, así hayan series de carreras especiales para yeguas, para dosañeros, para la única triple corona que hay se corre en Estados Unidos con el Kentucky Derby, el Preakness y el Belmont. Entonces aquí a todos le queremos poner triple corona. Bueno, está bien. Este clásico marca ese primer paso de esa trilogía de carreras para Potranca. Se va a disputar a la altura de la tercera válida, novena carrera del programa, una prueba muy interesante que por supuesto vamos a comentar en su momento. No tenemos la lista oficial, sí manejamos una de muy buena fuente, porque de hecho la fuente es confiable, es el presidente de la Unión de Entrenadores de Valencia, Reni Verastegui, pero igual nosotros nos reservamos la lista porque no tenemos el físico, el boletín emanado por el hipódromo. Y ha sido nuestra política y siempre será nuestra política, pues, mantener esa información en reserva a menos que tengamos el boletín como tal. Vamos entonces con el pronóstico de las carreras no válidas. La primera a las 12:55, 1400 metros, corre el disparo de la 3399 y usted no se va a quedar afuera. Usted va a enviar la etiqueta disparo al código 3399 para llegar, jugar y ganar abriendo la jornada. Carrera para perdedores, donde luce el 1 Jesús Gabriel. Este caballo aparece firmado para Manuel Ángel Melián, lo cual por supuesto es significativo porque se trata de un jinete estelar. Si Manuel Ángel va, tiene un compromiso en el clásico, debe ir, pues es un aval para este caballo Jesús Gabriel, número 1. El 6 Mayón OK, un caballo que viene a mejorar mucho en su última y lo monta el aprendiz de moda allá en Valencia, Omar Guedes. Y el 9 Leonidas, una suerte de incógnita, un caballo que no ha corrido este año, lo estaba haciendo en la Rinconada, se lo llevaron a Valencia, es un caballo evidentemente con problemas, muy pesado además, pero un caballo que, si se quiere, pudo haber salido de perdedor inclusive en la Rinconada. Vamos a quedarnos con esta fórmula 1, 6 y 9 en la primera, recordándoles que aquí corre el disparo de la 3399. Nuestra fórmula, repito, 1, 6 y 9. La segunda es para perdedoras, en este caso las yeguas de 4 o más años, 1400 metros también. Una carrera que debe irse por la lógica, Aleya número 4, viene de 2 segundos consecutivos y Víctor Repillosa repite a bordo de esta pupila del popular Bumba, Ramiro Caldeira. Casi nadie sabe que se llama Ramiro Caldeira, todo el mundo le dice Bumba. Karina Princes número 5, esta yegua va a correr en Valencia por vez primera, estaba haciendo campaña en la Rinconada, pues obviamente ese hecho de cambiar de hipódromo pues le da chance. Y My número 9,
una yegua que viene de correr la semana pasada, no lo hizo mal, llegó tercera aquí, Biscayne, pasa a las manos de Marquitos Meneses. 4, 5 y 9, nuestra información en la segunda del programa. La tercera es una carrera interesante, a pesar de que es una prueba de reclamo, son yeguas bastante parejas, y esto hace de esta tercera carrera una competencia, repito, atractiva, sobre todo para la jugada. 1100 metros, hay tres yeguas que voy a destacar acá. Alba Mía, número 2, ella reaparece, tiene 4 meses sin correr, pero es muy buena en este tiro, una yegua muy rendidora y viene bien trabajada, bien puestecita para esta carrera. The Fast Queen, número 6, ella viene de fracasar en marzo en una carrera selectiva contra Prince Strag, le dieron su descanso, la recuperaron, viene bien a la prueba. Y Del Rocío, número 8, que corrió también la semana pasada, ella participó en esa prueba para yeguas que no habían ganado este año contra Prince Supreme, y si comparamos el lote con el que corrió Del Rocío con este lote, pues es una yegua que en cierta forma está un poquito bajada. 2, 6 y 8, nuestra fórmula en la tercera. Les recuerdo nuestra información internacional para hoy viernes a las 11 de la mañana, la etiqueta MLB con las dos bases para el béisbol de las grandes ligas. MLB al código 3399. A las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para los dos Big Four del hipódromo de Belmont Park. NY a la 3399 y a las 2 de la tarde, la etiqueta CAL, C-A-L, para California, el hipódromo de Hollywood Park, el Pick 5 que se juega en las 5 primeras y el segundo Pick 4 para las 4 últimas. La mejor información internacional, no les quepa duda, la de la 3399 de las mantequillas del 30G, porque además no estamos inventando, estamos pronosticando, estamos analizando nuestras carreras y no copiando y pegando, porque para pronosticar 10 hipódromos, 8 hipódromos, 5 hipódromos, créanme que es materialmente imposible para una sola persona. Recuerden que nuestro aviso, por cierto, está en la página, creo que es la 62, esta semana, efectivamente, la página 62 del Hachazo Hípico, y está la publicidad de las mantequillas del 30G. Cuarta carrera, 1100 metros, ganadoras de una. Victoria Elena, número 2, una yegua con bastante oportunidad, porque es una yegua administrada, es una yegua que en cualquier momento va a correr, va a mejorar. Ella reaparece y anda bien. Monta a Luis Medina, que es jockey de confianza, además de la cuadra de mi pana Boquepiano, Ismael Martínez. Queen Alejandra, número 6, una yegua que viene de perderse contra de Queen Sewell en la carrera de aprendices. Tiene mucho chance acá en estos 1100 metros. Y Princess Barbie, número 9, viene de salir de perdedora, pero no por esto deja de tener chance. Una yegua con buen papel, buen puesto de partida, y estos caballos del niño rezo siempre hay que tomarlos en consideración. 2, 6 y 9, nuestra fórmula en la cuarta del programa. Hablando del niño Renzo, Princess Brownie, pupila de este estú, es nuestra fija para las Novalias, una yegua que me imagino la están llevando a correr allá buscando participar en alguna carrera selectiva de estas que vienen en el mes de julio. Creo en junio o en julio vienen unas carreras selectivas importantes, y pienso yo que Princess Brownie está allí porque debe tener una carrera en el hipódromo para ser elegible. Creo que ese es el caso. De todas maneras, pues no tengo esa información de manera oficial, pero estimo que es así, porque aparece presentada por Alexis Delgado. Esta es una yegua que yo veo muy superior a este lote. Ella no debería, si la carrera es normal, ella no debería tener problemas para obtener la victoria. Va en un tiro de su agrado y, repito, por su condición, por su superioridad, debería obtener la victoria. Princess Brownie, número 4, en la quinta del programa, fija de las no válidas. Mientras que en la sexta vamos a indicar a Viejo Lobo, número 1. Este es un caballo que sirve para esos remates, como es el número 1 y nadie le para y sale barato, levanta la mano y de repente agarra este caballo baratico. Él mejoró bastante en su última y esa carrera creo que lo acredita mucho para esta. Cuidado, es un lance. Kabure, que es el lógico de la competencia, viene de correr contra Reality Money. Aparece firmada esta monta para Giancarlo Rodríguez. Por supuesto, Giancarlo y Bernardo ligan muy bien. Y Quick Pitch, número 7, un caballo que debe salir a buscar la carrera temprano por su velocidad natural y puede crecerse inclusive este caballo hasta la raya. 1-4-7 para decidir esta sexta del programa, perdón, la última de las pruebas no válidas para el 5 y 6.
Hora de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado viernes 10 en el Hipódromo de Valencia. Luego los mensajes comerciales del programa y al regreso analizaremos para ustedes el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédese con nosotros. La yegua esperada por la parte interior de la pista, pero Tuki Tuki está dominando, cae Reina Secreta para el tercero en los finales. Se les viene Tuki Tuki en la primera del programa. Silla Lady viene volando al final, pero muy tarde le pone punto final la del niño Renzo, Tuki Tuki número 2. En el segundo Silla Lady, en el tercero esperada. Llega Reina Secreta con Eliana Andreina, Princesa Doris en el último. Goa Barrio por dentro también se abre, señor Brandon allá en los finales. Goa Barrio pasó por dentro al Caraguán en el segundo, el Tornado para el tercero y también Diamante de Oro intentan avanzar, pero se escapó el número 2. Goa Barrio le pone punto final. Goa Barrio, el número 2 de la Milagrosa. En el segundo, el Tornado. En el tercero está Diamante de Oro con señor Brandon Black. Desde el fondo, Lady Origami, aunque tarde, entran en la recta final. Alebrestada sigue dominando. De Lucky Ange corriendo mucho por la parte interior de la pista, dominando Alebrestada. De Lucky Ange a la carga, te intenta acercar y la del montón cae en los finales, pero Alebrestada está dominando con Zamora. Le pone punto final la número uno, Alebrestada. Segunda de Loki Angie, tercera la del montón, cuarta señorita Montón, líder de Gaby, quinta. Llega la Queen, Lady Cat, Quintian, se supren, la del niño Renzo se escapa en la punta con Zamora. Mejora Royal Blue hacia el segundo con Del Rocío, pero se escapó la yegua Princess Supreme sola en la punta. Le pone punto final la yegua Princess Supreme, la del niño Renzo. Segunda victoria en la tarde para el niño Renzo con Prince Supreme. En el segundo está arribando Del Rocío, tercera Cáceres Zeta, cuarta Royal Blue, quinta Entre Mares. Luego llega Prince Style, domina, ataca Dancing Fate por la parte exterior de la pista. Mientras tanto que en el tercero anda Dudamel, Prince Style dominando la carrera con el caballo por la parte interior. Dudamel busca el segundo con Dancing Fate. Prince Style adelante, viene volando Jesús Gabriel en los finales con Valiant. Prince Style domina, adelante Prince Style, el número 8, ganó Prince Style. En el segundo Valiant, en el tercero Jesús Gabriel. Llega el caballo Dudamel con Keke Atire, GoPrim. En la recta final está adelante el caballo Gran Simón con Guedes. Mr. Spirit sigue avanzando por la parte interior y viene para el tercero Bagur. Gran Simón se escapó en el primer lugar. El caballo Gran Simón se les viene de punta a punta en 1700 metros en gran conducción de Guedes. Le pone punto final el número 5, Gran Simón. Segundo Swing, lo tercero Mr. Spirit. En el cuarto Satinado, quinto Bagur, llega Passing Suidos, Alessandros. Después está Roque Char con Genitor, Olanqui último. New Arnold, el número uno, está escapado en el primer lugar cuando están en la recta final. New Arnold solo en la punta. Señor Vito para el segundo, señor Partinico para el tercero, Soyapan Go para el cuarto por fuera. Le pone punto final el caballo New Arnold, presentado por Blaimar Suárez. Ganó el uno New Arnold. En el segundo, señor Partinico. En el tercero, señor Vito. Cuarto, Saprissa. Quinto, Tresillo. Sexto, Engañador. Llega Balbiguao, Montevideo, Alex Junior, Golden Sailor, Happy Blue, Soyapan Gold, 3 de abril, dominando la primera válida para el juego de 5 y 6, Kai All Glory por dentro y por fuera el caballo Pozo Suruapo en los metros finales, dominando 3 de abril, All Glory para el segundo, para el tercero Pozo Suruapo, porque 3 de abril con Repillosa le pone punto final a la primera válida para el juego de 5 y 6. En el segundo, All Glory, Perfect, da tercero, cuarto, Pozo Suruapo, quinto, Gran Soler, sexto, está Jorge Liu.
En la recta, el número 5, Blayhard, ganando la segunda válida, saca ventaja el ejemplar Blayhard, mientras que en el segundo lugar corre ahora Timoto Cuica por segunda línea. En el tercer lugar está tratando de avanzar por la parte central el caballo Polifemo y viene atropellando por la parte interior del montón, que pasó al segundo del montón. Mientras tanto, Blayhard les gana muy fácil la carrera y ganó el 5 Blayhard aproximadamente por unos 14 cuerpos. En el segundo lugar, el caballo Gran Montón. En el tercero, Timoto Cuica. Luego el número 11, el caballo Maranelo. Posteriormente, London Birds. Luego el caballo Balatón. Recta final, en plena recta final, Queen Claw dominando, Reina de Oro por la parte central, tratará de acercarse, está efectivamente acercándose bastante contra Queen Claw. Reina de Oro carga fuerte, Balbihuaca por dentro, corre en el tercero, Reina de Oro contra la puntera, dominando, está Reina de Oro alcanzando a Queen Claw, domina la yegua Reina de Oro, ahora Balbihuaca atropella por la parte exterior, pero les gana la número 5, Reina de Oro, y ganó Reina de Oro. En el segundo lugar llegó la yegua Balbihuaca. En el tercero, Queen Claw. En el cuarto lugar, Sorita. Luego, Explícita, Alfa Paye. La dominando en la carrera, Key Biscayne presionando por la parte exterior contra la yegua de Churuguara. Key Biscayne alcanzando a la puntera. En el tercer lugar corre la yegua Mei Mei. Santo corre en el cuarto. Desde el fondo, Coralina tratará de acercarse, pero Key Biscayne, la del cigar, ya está tomando la punta de Churuguara. Trata de reaccionar a la parte interior. Domina Key Biscayne, les gana Key Biscayne la carrera. Ganó Key Biscayne de Churuguara en el segundo. Mei Mei en el tercero. En el cuarto lugar, la yegua Tota Arikiba. En el quinto y santo, luego Coralina, luego arriba Sofía Latina con Pico Lambari, la yegua May Jaira Kiss, luego Abrumadora, junto con señorita Leo Almeida, Abuela Valle, que corre en el segundo lugar, en plena recta final, dominando de Queen Siul la competencia, insistiendo Abuela Valle para el segundo, Queen Alejandra avanza por la parte interior, dominando de Queen Siul la número 11, insistiendo Queen Alejandra por la parte interna, Queen Alejandra contra la puntera de Queen Siul, Queen Siul, Queen Alejandra en tremendo final de Queen Siul, dominando, ganada de Queen Siul 11. En el segundo, Queen Alejandra, tercera Abuela Valle, en el cuarto Mille Miglia, el quinto lugar, están arribando las yeguas Las Fernandas junto con Triana, Lunas de Venecia, Granera. Está sacando ventaja Oxon Prince, carrera del cierre, la del Ferálico, está dominando con varios cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, ahora trata de atropellar por la parte de afuera, Ronin Lady con Amalia Lady en contra de señorita Macao, que está segunda, pero Oxon Prince, la del Ferálico, de César Paparoni, está sacando ventaja, ventaja y más ventaja. Unos 13 cuerpos aproximadamente, gana Oxon Prince. Por la parte interior arribó segunda, Ronin Lady, tercera, Amalia Lady. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com,
Puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con Hipismo Internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Mira, aquí está, ahí están en pantalla nuestros puntos de contacto adicionales. Vamos hacia los 5.000 seguidores, por cierto, en la cuenta de Twitter, arroba Ramón30G. Y también tenemos una buena cantidad de amigos en el pin del BlackBerry, donde compartimos, a veces pues colocamos información, enlaces interesantes, los enlaces del programa, por ejemplo, a la gente que nos ve en el BlackBerry. Y en la medida de lo posible respondemos inquietudes de ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando nos sea posible hacerlo, lo haremos. Lo que sí no hacemos es dar datos, no nos pidan datos por allí, porque para eso está este programa, para que ustedes se informen, para eso están nuestros servicios en las mantequillas del 30G, para que ustedes se informen, jueguen y ganen. Entonces no damos datos a través de esos medios, pues. Pero como vieron, pues allí tenían la cuenta de Twitter y el pin del BlackBerry. Primera válida para el 5 y 6, una carrera interesante porque las dos favoritas son dos yeguas que suben de distancia. Es una incógnita cómo lo pueden hacer en 1700 metros. Chiquivalle es una yegua que apenas tiene dos carreras. Ella reapareció hace un mes, ganó de tiro a tiro, entonces va a la segunda de la reaparecida, aunque con bastante tiempo de separación. Subía de lote y de distancia está número uno Chiquivalle. Sin embargo, una yegua que no deja de tener chance porque parece buena yegua. The Queen Siula está invicta, ella ganó una carrera de aprendices, sigue en el lote de ganadoras de una, por supuesto tiene bastante oportunidad, y la sorpresa aquí es la de Marita, número 6, la pupila de Ismael Martínez, que viene de un buen segundo detrás de Valvirelis, aunque llegó a 7 cuerpos, pero es una carrera, si se quiere, bastante buena, considerando la calidad del lote. 1, 3 y 6 para decidir esta pareja primera válida para el 5 y 6. Por cierto, espero poder hacer el programa de mañana sábado en vivo. Y digo esto porque hay infinidad de temas de qué hablar, infinidad de cosas, noticias que han pasado, las noticias que van a suceder, por supuesto, porque mañana sábado es el Preakness, segundo paso de la triple corona norteamericana. Pero hay que ver cómo han pasado cosas en lo que se refiere al hipismo venezolano, y noticias a veces desagradables, otras noticias positivas. Pero la verdad es que lo que uno ha visto en estos últimos 2 o 3 días ha sido, bueno, tremendo. Pero de eso, Dios mediante, hablaríamos mañana en nuestro programa en vivo que hacemos los sábados a las 8 de la noche aquí en ramonbrito.com. La línea del 5 y 6 es Gran Nordisca, número 9 en la segunda válida. Una yegua que viene de ganarse a las potras. Esta le metió un lavado y engrase a las potras de 3 años y ahora va a correr contra las cuatroñeras. Bien trabajada, atraviesa su mejor momento, una yegua que, bueno, pienso yo que va a seguir dándole satisfacción a mi hermano José Luis Carballo, y yo pienso que esta no pierde esta segunda válida. Vamos a ligar a Gran Nordisca número 9 como la línea del 5 y 6. Si ella responde a lo que trabajó hace 2 semanas, ella tiene que ganar esta carrera. El 9 en línea en la segunda válida. La tercera válida es el clásico Hipódromo Nacional de Valencia. Una carrera interesante porque corre 9 potrancas, 3 añeras. Esto es bueno porque ha habido años en que estas carreras selectivas
de treceañeros reunían 5, 4, 3 animales. No, ahora son 9, por lo menos va a ser un espectáculo interesante. Estas potrancas, pues muchas de ellas van en ascenso. Veremos cómo terminan de esta prueba para ir a los otros dos pasos de esa trilogía llamada Triple Corona Regional de Yeguas. La fórmula debe ser la lógica, Spark Plug número 2, una yegua que, bueno, ella es medio maniática, medio loquita cuando entra en la recta final, pero es una yegua que viene haciéndolo muy bien. Lleva la monta del jinete número 1 de la cuadra de Bernardo, que es Marquitos Meneses. Hay que indicar a Texan Queen, porque Texan Queen al final va a ser la que más corre, indiscutiblemente. Ella viene a llegarle segunda a Spark Plug en la Copa Angie Merkel, y quizá la monta de Giancarlo Rodríguez pues pueda marcar la diferencia, uno no sabe. Katira Yara es una yegua que no se puede marginar. Ella ganó 3 carreras de forma consecutiva, reaparece de un corto paro. Ella tuvo un problemita, iba a correr y la atentaron contra ella, y bueno, reaparece después de ese incidente, pero es una tremenda corredora, lleva un muy buen jinete como es Pancho Arrieta. Así que vamos a quedarnos con estas 3, 2, 6 y 9 en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Recuerden suscribirse con el plan VIP para este fin de semana en La Rinconada. Solo La Rinconada con el plan VIP de Las Mantequillas pueden hacer sus depósitos en estos cajeros automáticos de los bancos Provincial y Banesco, que reciben depósitos en efectivo. Es más sencillo, aunque lo más sencillo del mundo es hacer la transferencia por internet del mismo banco. Banesco, Provincial a Provincial, porque usted ni siquiera tiene que moverse de su casa u oficina, porque lo hace a través de la computadora. Suscríbanse, muy buena información Dios mediante para este fin de semana con el plan VIP de Las Mantequillas del 30G. Los números de cuenta, los que están en ramonbrito.com, hagan clic en el aviso publicitario del plan VIP. Los que no ven el programa en ramonbrito.com, los invito a visitar la página o a consultar el aviso en la página 62 de la revista El Hachazo Hípico, página 62. Bueno, cuarta válida para el 5 y 6, 1200 metros, caballos ganadores de una. Kieti, número 8, viene de perder ahí en la Sufra. Este caballo de José Alejandro Ortiz tiene bastante chance, buen puesto de partida. Raúl Enrique, que pareciera ser la velocidad de la carrera, él se perdió con Milco, que no parece mal caballo. Y Túnez, número 10, que es el más parejo, un caballo que lo ha hecho todo bien, lleva el mejor puesto de salida, mantiene excelente forma, de tal manera que la carrera no debería salir de estos 3, 8, 9 y 10 en esta cuarta válida para el juego de 5 y 6. Así llegamos a la quinta válida, una carrera en 1400 metros para yeguas ganadoras de 2 o 3 competencias, una prueba que a mí en el papel me parece bastante pareja. Hay varias yeguas con chance, indiscutiblemente. Vamos a indicar a Onlala, número 3. No le tomen en cuenta la última actuación. Esto es una yegua que, si responde a lo que venía haciendo en sus carreras previas, pues tiene cómo ganar en esta competencia. Catherine Z, número 7, es una yegua que tiene velocidad. Ella viene de correr la semana pasada en ese lote de Princess Supreme, que era un lote, digamos, más fuerte en comparación con este. Ese lote de Princess Supreme era un poquito más exigente. Y Ronin Lady, que es una yegua que está, bueno, más de turno imposible, lleva este buen aprendiz como es Jonathan Mancilla, excelente puesto de partida, 3 segundos de manera consecutiva, bueno, indescartable la pupila de Bumba, Ronin Lady. 3, 7 y 12 en la quinta válida. Cuando llegue la última, usted toma su celular, envíe la palabra pote a la 3399, no se queden afuera, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de Las Mantequillas del 30G. Una carrera interesante, y me parece muy bien que el Hipódromo de Valencia tome una carrera como esta y la ponga de última, porque esto lo que hace es mantener la expectativa del aficionado, porque esa última carrera, aparte de ser la carrera de los acumulados, es una carrera interesante, una carrera pareja, una carrera de un buen lote. Me parece una buena decisión por parte del programador colocar esta carrera de última, y me parece excelente porque el lote, si nos ponemos a ver, pues reúne por lo menos unos 5 o 6 caballos con bastante oportunidad. Yo voy a indicar a Prince Star, número 2, un caballo que no ha podido en 2 actuaciones en Valencia, lleva un buen descargo, el caballo es indescartable, el puesto de partida es un poquito incómodo, pero este hijo de Chayín sin duda alguna es de los mejores en este lote.
Saint Boyaguer, un caballo que no moja pero empapa, de 10-5, siempre corre bien. Su última carrera, quienes vean el video saben que en la última carrera este caballo dejó mucho, pero mucho en la mente, tú sabes, la suspicacia de la gente, mucho dejó esa última carrera de Saint Boyaguer. Y Common Daddy, número 11, él se lo llevaron a Valencia, debutó llegando tercero de Black Devil, ahora parte por fuera con Marquitos Meneses. 2-10 y 11, carrera pareja, va a ser difícil tomar una decisión acá. Yo creo que esa morocha de cierre pudiera rendir, inclusive a nivel de ganadores, puede rendir esta morocha de cierre de la 3399. ¿Cómo saberlo? Bueno, enviando la palabra pote a la 3399. Pote al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación entonces será para mañana sábado, día del Preakness. Un día interesante y emocionante además, porque bueno, la gente, los hípicos ligando que este caballo Orb pueda lograr ese segundo paso, a pesar de partir por el puesto 1. Vamos a ver si puede Orb con el difícil hipódromo de Pimlico y mantener esa esperanza de una triple corona norteamericana, cosa que no ocurre desde hace 35 años. Así que mañana estaremos comentando un poco sobre esto, además, por supuesto, de nuestro análisis y pronósticos para las carreras de la Rinconada. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito en sus jugadas. Los espero mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!